¿Atrás de hoy? ¿Se oye bien? Gracias. Sí, bien. La estancia 2. ¿Salió? Yeah, muy fácil. Thank you. Bueno, la estancia 2 se titula La naturaleza no ayudada fracasa. Es un título muy evocador de lo que ocurre en la naturaleza no ayudada. ¿No ayudada por quién? Por los seres divinos, sino por la fuerza, sino está trabajando por su fuerza inclusiva, creativa, energética sola, sin inteligencia, sin plan divino. Esa naturaleza sola fracasa. ¿Qué significa fracasa? O el fracaso de la naturaleza que no produce formas en las cuales los seres divinos de la llama proporcionen o encuentran un centro, un cuerpo donde puedan proporcionar la inteligencia, el manas, el principio manas. Eso es fracaso. Toda la idea de la antropogénesis es llegar a un momento clave, culminante en la evolución de la mónada, en la cual la forma ha evolucionado de tal manera que el espacio dentro de los principios del ser humano dedicada al manas se pueda llenar de manas, por decirlo así. Esa es la función de los seres solares, de la jerarquía, de las llamas divinas. ¿Estamos claros? Sin esa jerarquía, la naturaleza, que es muy impulsiva, pránica, fojática, que quiere engendrar, va a hacerlo, pero no desde el punto de vista del plan divino. ¿Lo ven? El plan divino es llegar a una forma humana en la cual, en un momento determinado, por el karma, por los ciclos de necesidad, los seres de la llama proveen al ser humano de su mentalidad, manas. Eso lo vamos a ver quizás mañana. Hoy vamos a ver el fracaso. Entonces, en la estancia 2 hay 6 slokas, ¿verdad? De las 5 a las 10. La primera nos va a decir, después de enormes periodos, la tierra cría monstruos. Si lo dejamos en la tierra, va a tomar materiales y por una transformación alquímica sin inteligencia, sin guía divina, va a producir monstruos. Eso es interesante. Si dejamos en un laboratorio elementos orgánicos, se va a producir monstruos. Quizás, ¿verdad? No inteligencia. Para inteligencia se necesita algo más. Los creadores se disgustan. Ellos secan la tierra, destruyen las formas. Las primeras grandes mareas ocurren, las aguas, ¿verdad? De pronto ya hay agua. ¿De dónde viene el agua en la tierra? Es muy interesante, es un buen tema científico. Hay muchas teorías, ¿verdad? La que a mí me gusta es que Neptuno vació un vasito en la tierra. Muy linda, ¿verdad? ¿Verdad? Muy poética. Viene Neptuno y dijo, si a mí me toca vivir en el océano, voy a poner agua. Eso lo vi en la televisión. Se aprende mucho en la televisión, ¿no? Las primeras grandes mareas, entonces ya hay agua, ¿verdad? Y sabemos que la vida física apareció en el agua, ¿no es cierto? Algo así, por lo menos dicen los científicos. La vida apareció en el agua. Interesante, si la vida apareció en el agua, ¿por qué nosotros no vivimos en el agua? ¿Por qué el ser humano ya con manas tuvo que vivir en el aire y no en el agua? Imagínense eso. Si hubiéramos de verdad, como salió
la vida apareció en el agua, tuvimos que salirnos del agua para formar, para no formar, para mantener el plan divino que se tuvo que realizar fuera del agua. ¿Interesante? Hay que meditar sobre eso. ¿Entienden eso? Si toda la vida se nació del agua, ¿por qué no vivimos acuáticamente? Eso es interesante. ¿Por qué necesitamos el prana del aire? ¿Por qué necesitamos vivir sobre el agua? Etcétera. ¿Y qué relación tiene eso con otros mundos donde no hay agua? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la última sloka habla del principio de la incrustación. Y estamos hablando de la vida en el agua, ¿verdad? Donde están los crustáceos, quizás, donde están las ostras. Porque la tierra ya está, las tierras formadas, etc. Entonces tenemos una estancia 2 donde todavía no está el ser humano. ¿Lo ven? No está el ser humano. Se están construyendo formas no humanas, no humanas en el sentido que las mónadas humanas todavía no han entrado. Dime, hermano. Continuamos teniendo el simbolismo de que hoy el objeto se gesta en líquido. Dime. El feto, la gestación, se produce flotando en líquido. Y si no se rompen aguas, no hay vida. Primero tienen que romper las aguas y luego nace el niño. Fíjense que eso es un punto, gracias, José, muy bueno. Que recapitula, ¿verdad? Sí, resume todo el proceso. Resume el proceso. ¿Nos damos cuenta? La ley de la vida, ¿verdad? Siempre recapitula, siempre recapitula, siempre recapitula. La mente es aire. La mente es aire. Tuvimos que salir de la larga para poder estar y tomar el arrecho. Okay. Si no, no. Interesante que nacimos en el agua, ¿verdad? Como vida en el planeta, y tenemos que salir del agua. El ser humano tiene que salir del agua. Y si nacemos en el agua, va mucho mejor para el feto, para el bebé que nace. ¿En qué sentidos? Hay muchos partos que se producen en bañeras especiales. ¿O sí? Para que no sufran ningún trauma. Y ahí los bebés se han demostrado que son luego más felices, más realizados. Y aprenden a nadar más rápido. Los bebés flotan por naturaleza. ¿Verdad? Están acostumbrados a ese medio. ¿Verdad? Es interesante, muy interesante. ¿Han oído, alguna de ustedes, madres, ha dado luz dentro de una bañera? No, en la sauna pero es interesante, ¿verdad? Parece natural, ¿verdad? No está expandido, pero hay madres que lo piden. Es natural, es muy natural. Bien, aquí están las slokas. Déjame ver si tengo cada una por separado. Sí. La rueda, el globo de la Tierra o el planeta, volteó por 300 millones de años. Eso significa 30 crores. 300 millones de años más. Construyó cuerpos, piedras blandas que se endurecieron, plantas duras que se ablandaron, lo visible de lo invisible, insectos y pequeñas vidas. Ella la sacudía, ella significa la tierra, ¿verdad? La rueda. La sacudía de su dorso cuando invadían a la madre. Después de 30 o 300 millones de años más, se volvió por completo de un lado, ¿verdad? Reposaba sobre su dorso, sobre su costado, y eso habla del eje de la tierra que está girando en su propia actividad, ¿verdad? En su propio ciclo, los ejes de la Tierra, ¿verdad? Sabemos que hay una precesión del equinoccio, que hay otro giro de aquí para allá. Sabemos que Groenlandia algún día era tropical, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchos datos sobre eso.
aquí nos habla, ¿verdad?, de lo que pasaba en la tierra durante ese momento de formación y de las primeras vidas que iba a pasar. Lo visible de lo invisible es obvio. Recuerde que todo lo que tenemos invisible es producido de las formas astrales. Todo tiene que seguir un plan astral. El plan astral sigue el plan ideal, la ley de la naturaleza. Construyó rupas, cuerpos. Recuerden, la naturaleza, su función es construir cuerpos. La naturaleza quiere que todo dentro de ella tenga vida, tenga actividad. La diferencia es que va a fracasar en la relación con la inteligencia si los seres divinos no enfocan hacia el plan divino, el foco, su energía, su actividad. No quería llamar a los hijos del cielo, no quería buscar a los hijos de la sabiduría. Esto es un comentario. Ella creó de su propio seno, produjo hombres acuáticos terribles y perversos. Fíjese bien, si nosotros nacimos en las aguas, ¿por qué ahora no vivimos en las aguas? Porque el plan divino, ¿verdad?, requería que saliéramos de las aguas. Y sin embargo, en esa época, nos dice la doctrina secreta, que en esa época se produjo hombres acuáticos terribles y perversos. Y hay cierta mitología de ciertos pueblos que hablan de ellos. Blavatsky nos da una cantidad de referencias a esas mitologías. A mí, en realidad, personalmente, no he estudiado esa parte. No es que no me importa, me importa un poquito, hay tanto que estudiar. La Biblia es cortita, bien cortita, y no me he dedicado a eso. Exacto. ¿Serían los reyes de Nob que tanto se habla? Ella habla de muchas tradiciones de la Mesopotamia y de la Siria, donde hablan de reyes acuáticos, de vidas acuáticas, de toda esta serie de vidas sin inteligencia. Hay que tener cuidado cuando uno dice rey, pareciera que había civilización. Los reinos de Edom, o sea, se ve. Pero no hay civilización porque no hay inteligencia. Lo que hay es simplemente instinto terrible y perverso. Eso es instintivo. No hay esa virtud por la humanidad, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando uno dice rey, es folclórico, aplicado a este caso. Entonces el teósofo cita los folclóricos, pero Blavatsky nos habla de mucha tradición que habla sobre esto, inclusive de civilizaciones y esto y lo otro, y quizás en los antiguos Puranas hay capítulos sobre esto, etc. Como yo les dije, yo a mí personalmente no he estudiado en la mitología esta parte. Yo, por supuesto, les pido al que le interesa que lo estudie y lo comparte. ¿Alguien de ustedes le interesa esta parte? Bueno, perdí el chat. Pero alguien algún día en el futuro lo va a tomar, ¿verdad? No quería llamar a los hijos del cielo, a los seres divinos. No quería buscar a los hijos de la sabiduría. Ella creó de su propio seno, del material terrestre, sin plan divino, hermano. Aquí parece que hubiera una contradicción, porque después de la primera estancia, que ella suplicaba y pedía, claro, y aquí resulta que no quería buscar hijos de la sabiduría, no quería los hijos del cielo. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos aclarar que el A de la tierra, el espíritu de la tierra, imploró y suplicó al sol en la primera estancia? Muy buena observación y pregunta, ¿verdad? En la primera estancia suplicó y oró al sol que le mandara a sus hijos, que le mandara las llamas, que le proveyeran, ¿verdad? Y ahora no quería llamar, no quería buscar. Entonces tenemos que pasar otra vez del drama mítico a la sabiduría esotérica. En la sabiduría esotérica,
la primera estancia significa simplemente, o en su complejidad, que la necesidad existía de que el planeta Tierra, para realizar su Dharma, necesita del Sol, de los señores del Sol, el Sol como representación de los señores de la llama. Pero en realidad, físicamente, la naturaleza en la Tierra siempre está creando, siempre está haciendo algo. Si no está dirigida por los señores de la llama, crea lo que puede. En este caso, sin mentalidad. Porque se enfadan. Sí. Esto es mítico. No sé si pero es mítico, puede haber alguna sabiduría en torno a esto. Es que, por ejemplo, la Tierra empezó a trabajar por su cuenta, disociado del resto, hacía alguna cosa de la vida. Es posible. Es posible. Entonces, tiene que tomar ese ratito, ¿verdad? Lo que nace dentro de tu visión. Y concordarlo con la doctrina. Sí. Y esto que viene con la doctrina también iniciática, ¿no? Es la que se estudia el hombre, porque si uno ya las pruebas de la Tierra, en un momento dado se puede estancar, bloquear, sí, en su camino, pero necesita realizar la jerarquía superior para pasar esa prueba, ¿no? Y en un momento dado tiene que hacerlo por sí mismo. Claro. Y es interesante, ¿vi más manos? Yo creo que habría que ver el tema de que todas las tradiciones hablan de guerra entre los dioses. No hay ninguna tradición que no hable de que un bando pelea contra otro. Zeus se peleó contra los titanes para hacerse del poder. Creo que en este sentido deberíamos incluir de que hay elementos de, vamos a decir, contra ley. Sí, hay ciertas entidades o lares más desarrollados, otros menos desarrollados, y que en ese juego, porque no es un lar el espíritu de la Tierra, es una hueste. Es una hueste. Claro. Entonces, lo interesante acá es saber, vislumbrar de que hay una lucha entre lo desarrollado y no desarrollado, y que en ese sentido podría parecernos a nosotros, como tú lo comentas, sí, como un malestar, más bien es un proceso de ir progresando hacia el desarrollo, claro, pero se ve como en un mito, o románticamente se vería de esta forma. Exactamente, así lo veo yo. Pero vamos a retrasar un peldaño más. En este momento en la Tierra, ¿qué mónadas han entrado? Los elementales, los minerales y los vegetales, quizás. Y está comenzando un poco la parte animal pequeña. ¿Lo ven? El hombre todavía no ha llegado. Hay mónadas de la Luna, pero de otros reinos más bajos, inferiores de la Tierra. Esa es la materia prima. Son mónadas, pero no son mónadas con cuerpo inteligente. No hay manas en ese vestimento de esas mónadas. Están las primeras clases inferiores de los reinos de la naturaleza que están pasando a la Tierra, ¿verdad? Esto también es millones de años. Están pasando. Entonces, ¿qué hace la Tierra? La Tierra automáticamente, con ese prana, con ese foca, con esa actividad, reúne esos minerales y vegetales, etc., y crea que, simbólicamente o actualmente, hombres acuáticos terribles y perversos. ¿Verdad? Así lo veo yo, muy simplísticamente. Hay mónadas de reinos inferiores, está la Tierra con esa gran posibilidad y creatividad, dinamismo, etcétera, de crear forma, pero sin el plan divino que dirigidos por ya los señores de la llama, ¿qué es lo que ella produjo de su propio seno? Hombres acuáticos terribles y perversos. No se bañen en el océano. La enseñanza es clarita. Bien. Entonces, como dijo la hermana, ¿qué quiso decir no quería llamar, no quería buscar? Dramáticamente, alegóricamente, en mi caso, yo pienso que es el momento de transición entre la llegada ya de los animales superiores, de las formas de los pitris,
que van a ser nuestros ancestros, la clase no ha llegado. Hay ciertos millones de años, estas son épocas grandísimas, millones de años donde la Tierra está por sí misma abandonada a su propio destino, donde el reino mineral está trabajando, el reino vegetal está trabajando, los tres reinos elementales están trabajando, y la Tierra, que no tiene otra cosa, la naturaleza terrestre, que no tiene otra cosa que seguir su proceso, está engendrando de su propio seno hombres acuáticos terribles y perversos. No somos nosotros, porque no son nuestras monadas. No somos nosotros en el pasado. Cuando decimos nosotros fuimos Atlantes, Lemures, no fuimos hombres acuáticos terribles y perversos. Hay que decirlo continuamente, hombres acuáticos terribles y perversos. Porque así lo dice la doctrina secreta. ¿Lo ven? No somos nosotros, no son nuestras monadas. Son un conglomerado de monadas de otros reinos, con materiales de otros reinos, que la Tierra de su propio seno produce, que es un fracaso, que se van a destruir en las próximas slokas, que no va a nada, pero muestra el dinamismo extraordinario de la naturaleza, que dejada a sí mismo va a producir cosas extraordinarias, como hombres acuáticos terribles y perversos. Si no hubiera agua, hombres aéreos terribles y perversos. Si fuera fuego, hombres fogáticos terribles y perversos. ¿Qué sabe uno, verdad? Cada planeta es diferente. Pero la Tierra siempre está produciendo, lo que quiere decir, la naturaleza siempre está produciendo, ¿cierto? Mutaciones por todos lados, actividades por todos lados. Siempre hay un proceso extraordinario, fogático lo llamo yo, en la naturaleza, hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Si nos cae agua, va a crecer líquenes, hongos, y nos vamos a poner verde, y va, que vamos a ser terribles y perversos, ¿verdad? ¿Qué haces ahí, terribles y perversos? Eso es la Tierra es la energía del planeta, es extraordinaria. Lo bueno es que los seres humanos están dirigidos por las llamas divinas. Y tenemos la posibilidad ahora del bien y del mal. Eso es lo extraordinario del ser humano, en el reino humano. Y entonces, en vez de fracaso, hay creatividad. Entonces vamos el sendero de la vida continúa, la evolución de la naturaleza nos continúa. Bien, ¿alguna pregunta sobre la química? ¿Por qué los llama hombres si no había todavía la llama? Un hombre. Pues los podemos llamar criaturas, ¿verdad? Sería mejor criatura. A mí me hubiera gustado un hombre así como criatura. Sí. Criatura, no sé si en inglés está mayúscula, pero yo hubiera puesto, tiene mucha razón, hermana, yo hubiera puesto, produjo criaturas acuáticas terribles y perversas. Pues es que criatura. La traducción que se hizo, y eso lo comentamos con Juan Villa, tiene muchos fallos, sobre todo en la traducción, la obra. Uh-huh. Y además esto está traducido del inglés. El inglés está de alguna manera sacado de las estancias. Claro. Y le han inventado palabras para poder acomodarlo y entender. O sea que estamos... Ahí va, ¿verdad? Sí. Yo hubiera puesto criatura. ¿Votamos? ¿Criatura es mejor? Okay. Sin embargo, recuerde que cada planeta que produce seres humanos tiene la necesidad de producir seres humanos. Eso es la graduación. Porque es el centro medio de donde nace la conciencia. Hasta el reino animal no hay, en el reino humano se gradúa, vienen los reinos débicos que no habla. Aquí hay tres clases de monadas débicas, quizás no han entrado todavía, ¿verdad? En las cuales se va a ver, que en las cuales ellas van a tener su evolución. Este planeta Tierra tiene otros tres reinos débicos en él. Pero como reino humano es muy importante, la naturaleza quiere producir reino humano. Y quizás por eso estoy pensando ahora. Blavatsky usó la palabra produjo hombres acuáticos terribles y perversos para decir que lo que queremos hacer en antropogénesis es crear el ser humano. Que aparezca el ser humano, donde hermanas pueden entrar, por decirlo así.
o dárselo los señores de la llama. ¿Estamos claros? ¿Seguimos? Al ser. Los hombres acuáticos terribles y perversos. Las tres palabras. Los hombres acuáticos terribles y perversos. Los creó ella misma de los restos de otros, de los desperdicios y el fango de su primera, segunda y tercera ronda, los formó. Habían tres rondas antes de nuestro planeta físico. Estamos hablando del globo de la ronda cuarta, ¿verdad? Hay otras rondas donde estaban pasando las monas, no han llegado al globo de él, pero había bastante, recuerden. Que, por ejemplo, nosotros estamos durmiendo, el cuerpo físico está en una cama, y en el cuerpo físico está pasando bastante. Estamos durmiendo, el astral está por su lado quizás, el mental está por su lado, ¿verdad? El espíritu está por su lado, haciendo lo que haciendo. Imagínense en el caso de ustedes, quizás hay maestros que les están enseñando, están visitando una biblioteca en Constantinopla, en el desierto de Gobi, bajo las pirámides de Palenque, quién sabe dónde están estudiando. Y el cuerpo físico está ahí envejeciendo, ¿cierto? Viene un relámpago y nos mata. O lo que sea, ¿verdad? O viene un niño y nos despierta. Eso, de alguna manera, está representado aquí. El globo de físicamente está ahí recibiendo. ¿Qué está recibiendo? Bueno, el fango y los desperdicios de todo lo que está pasando en esos mundos. Porque la estructura física está ahí. Es muy importante observar que aunque la actividad no es física, sino en otros globos, el globo de físico es el repositorio de todo lo que está pasando físicamente. ¿Verdad? Cierto, ¿verdad? Aunque no hay actividad. Analógicamente, en el sueño no hay actividad consciente física, ¿verdad? Pero hay sonambulismo, podemos ir al baño sin querer, ¿verdad? Pasan ciertas cosas en correspondencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se crearon los hombres acuáticos terribles y perversos? Ella misma de los restos de otros, los desperdicios y fango de su primera, segunda y tercera ronda de ellas lo formó. Recuerden siempre mantener presente todas las slokas anteriores. Tenemos que tener siempre presente la necesidad de la tierra de llevar 7 o 10 reinos de la naturaleza al mismo tiempo, simultáneamente, haciendo su progresión por usando todas las leyes de la naturaleza o a través de las leyes cíclicas, kármicas, ¿verdad? De analogía, de armonía, polaridad, todas esas leyes están actuando. Eso es lo que quiere el planeta. Esa es la ley de la vida. Ahí está funcionando. Entonces, en uno de sus momentos, ella fracasa. Es un hombre, es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Porque pareciera que, ¿dónde está el plan divino? ¿Dónde está el plan divino? Yo creo que eso es uno de los puntos que cuando se estudia karma, la ley kármica, deberíamos considerar. El universo no es perfecto. Puede haber fracasos. Incluso en los procesos kármicos, probablemente haya a veces eventos en que no sean realmente incluso producidos por nosotros, porque hay condiciones que no atribuibles al individuo que se dan y que después se descompensan. O sea, es un universo en perfección, no es perfecto. Y esa idea hay que quitarla porque muchos piensan que esto está tan perfecto que todo lo que pasa debe pasar. Es perfecto. No todo lo que pasa debe pasar. Bueno. Es interesante, ¿verdad? Y eso es un tema de discusión que es importante en las logias y en los grupos de estudio. El karma en su totalidad, ¿verdad? Con estos accidentes, fracasos, etc. Es un tema muy, muy, muy interesante. Entonces, los dianis, los seres divinos, vinieron y miraron. Recuerden ahora, el vocabulario es mítico. Vinieron y miraron. Mítico, ¿tiene?
con chistes míticos. Vinieron y oh, Julio César, ¿qué dijiste? Eso lo dijo Julio César, ¿verdad? Lo copiaron de Julio César. Los dianis vinieron, miraron y conquistaron todo. Los dianis procedentes del resplandeciente padre-madre. Cuando vean una palabra nueva, interesante, miren dónde la vieron antes. ¿De dónde viene la palabra padre-madre? Cosmogénesis. ¿En dónde está? En la primera estancia. Y en la tercera estancia. Ahí está, padre-madre. Y en la segunda estancia, cosmogénesis. Ahí está, padre-madre. ¿Qué debemos hacer? Inmediatamente tenemos que repasar todo lo que sabemos de padre-madre. Padre-madre. Todo lo que sabemos de ellos tenemos que verlo en la primera, segunda y tercera estancia. Para que no se nos olvide de qué estamos hablando. ¿Verdad? Del germen de todo, de la raíz de todo, de los logos. Todo eso va a venir a la mente. Tenemos que mantener presente todas las estancias, todas las ideas al mismo tiempo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y algún día podemos sintetizar todo eso en una idea brillante. Ahí nos vamos a realizar, a iluminar, a verlo, ¿verdad? Eso es muy bello si se puede hacer. Entonces, ¿qué pasó? Los dianes vinieron, miraron, los dianes procedentes del resplandeciente padre y madre. Entonces lo van a buscar, ¿verdad? No lo vamos a hacer aquí, no hay tiempo para hacerlo todo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay tiempo para hacerlo todo, pero se van a cosmogénesis y lo miran, por favorcito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuando han estudiado esto lo han hecho? Clarisa, cuando han estudiado esta estancia, ¿se han ido a cosmogénesis a estudiar padre y madre? ¿La idea? Oh, está en lo bueno. Entonces, por favor, en 15 años, en unas cuantas vidas, cuando lleguen, ¿verdad? Cuando vean algo como el dragón de la sabiduría, cuando vean un término que saben que lo oyeron, que lo vieron y lo estudiaron eones anteriores, vayan y repasen. ¿Está bien? Eso es muy importante. Entonces, porque hay una analogía, y ahí es donde iba, hay una analogía de lo que pasa en cosmogénesis con lo que va a pasar en el planeta Tierra. Esa analogía es importante mantenerla. Así como para producir el cosmos, manifestar el cosmos, hay un padre-madre que va a tener sus constructores, los primeros aquí, sus primeros diachojas. De la misma manera, el planeta Tierra tiene sus dianis que van a proceder del resplandeciente padre-madre. ¿Lo ven? Y así ven la jerarquía. Como es arriba, es abajo. Y después el ser humano como creador. ¿Verdad? Está muy bien, muy bien, muy bonito. Que vinieron de las regiones, de las blancas regiones, vinieron de las blancas regiones, de las mansiones de los mortales inmortales. Porque ya estamos en el mundo más inferior, ya no es el cosmos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que hay una serie de seres divinos que entonces se va a llamar de las regiones blancas, de las mansiones mortales e inmortales. Eso lo anotamos y lo buscamos para ver a qué se refiere. Primero, tenemos que ver de dónde lo sacaron. ¿De dónde lo sacaron? Quiero decir con eso, ¿de dónde usó Blavatsky las palabras para describir la estancia? Por ejemplo, sabemos que cuando ella dice el dragón divino de sabiduría, eso es chino, japonés. ¿De dónde sacó Blavatsky mansiones blancas? Las regiones blancas. ¿De dónde sacó Blavatsky la palabra para describir las mansiones de los mortales inmortales? Eso hay que buscar. ¿Del Tíbet? Del Tíbet, las montañas blancas del Tíbet, mortales y inmortales, no sé, del Shambhala, sacó la terminología de los gnósticos, de los griegos, de la prehistoria América, de la América prehistórica,
Es muy interesante también ver de dónde proviene el vocabulario de cada stanza. Por ejemplo, la stanza cuarta de Cosmogénesis es muy gnóstica pitagórica. Muchos números, referencia a números, referencia a figuras geométricas. Muy gnóstica, muy pitagórica. ¿Ven? La stanza 6, por ejemplo, fíjense bien, la stanza 6 de Cosmogénesis, me van a decir de dónde viene. Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Cha Yin, que reside en Kuan Yin Tien, Foja, en la lista. ¿De dónde viene? China. Chino total, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Se va a la China a buscar esto. ¿Qué significa estos términos en la China? Entonces pasan los 30 años estudiando la China, ¿verdad? Bueno, lo que les quiero decir es que cada estancia tiene un vocabulario, ¿verdad? Que usa Blavatsky o los maestros que le dieron a Blavatsky esta enseñanza para traducirla. Del censar, del chino, del gnóstico, del griego, del cóptico, etcétera, etcétera, depende de en qué está escrita esa estancia, esa es su hoja. Al inglés en aquella época. ¿Lo ven? Entonces, otro trabajo muy bello que no se ha hecho, tanto quizás yo no conozco todo lo que se ha hecho, pero no lo veo mucho, es de dónde originan estas palabras, estas ideas, que uno entonces puede ir y ver la mitología detrás de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a hacer, ¿verdad? Poco a poco. Si no, otros lo van a hacer. Las blancas regiones. De las mansiones de los mortales inmortales. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos ahora que los hombres acuáticos terribles y perversos se crearon de la desperdicia y del fango, del material que existía en el planeta físico, globo de las primeras tres rondas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los Dianis que querían a establecer sus mónadas para hacer un ser humano, por decirlo así, para crear un ser humano y establecer su evolución ya en la Tierra, dijeron, esos no son, ¿verdad? Ellos se disgustaron, nuestra carne no está ahí, no hay cuerpos aptos para nuestros hermanos de la quinta, no hay moradas para la vida, aguas puras, no turbias, deben ellos beber. Sequémolas. ¿Ven esa palabra clave? Sequémolas. Sequémolas. Porque son hombres de agua. ¿Y cómo son? Terribles y perversos. ¿Y qué hay que hacer cuando uno es un hombre acuático, terrible y perverso? Hay que secarlo. Entonces, hay un grupo de Dian Chohan que están encargados en secar. En secar las aguas, ¿verdad? Y ayer cuando Isaac me preguntó, ¿quién da el gama? El aliento necesitaba un vehículo de deseo. Lo tiene, dijo el agotador de las aguas o el secador de las aguas. Ahí va la conexión. ¿Lo ven? Hay un cierto tipo de Dian Chohan que antes que se forme, que obtengamos el manas, hay que dar el camamán. Son los secadores o agotadores de las aguas. ¿Qué Dian Chohan tan extraordinario, verdad? ¿Se dieron cuenta? Esto es enlazar. Buscar en cada sloka, ¿verdad?, cómo está concatenada hacia el futuro. ¿Importante? Porque agotador de las aguas no significa nada si lo leemos en sí mismo. Pero hay que tener ese ojo. Este ojo, toma tiempo. Hay que tener ese ojo
de observar bien la gestancia, destruir, sacar la ambrosía, ¿verdad? Ambrosia, ¿cómo era? Ambrosía. Ambrosía, ¿verdad? Y lleguemos a visualizar cuál es el papel de los Yanchohan. Recuerden, nuestro papel de estudio de esta gestancia en antropogénesis es algo fabuloso, estudiar los seres divinos. Más que estudiar cómo fueron los atlantes y los lemurios, que es muy rico, yo sé, a todo el mundo le encanta saber el poder de los lemurios, esa isla de Pascua, ¿verdad? El poder de los atlantes, esas relaciones de Platón y cómo éramos de terrible, de bueno y de malo, y etcétera, etcétera. Pero es lo más importante, nuestra relación con los seres vivientes, ¿cierto? ¿Sabes el nombre de la hueste? De la hueste ya lo vamos a ver. Hueste de los secadores, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Hay mucho más de estos. Ya lo van a ver. Todo esto va a salir al aire muy bien, ¿verdad? Las llamas vinieron. Los fuegos con las chispas. Los fuegos de la noche y los fuegos del día. Ellos secaron las aguas. Ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Y cómo los llaman aquí? Aquí está en la 8. Las llamas vinieron, los fuegos con chispas, los fuegos de la noche, los fuegos del día. Ellos secaron las aguas turbias y oscuras, y cuando secan las aguas, los hombres acuáticos terribles y perversos no pueden vivir. Esa es la hermana de esto. No pueden vivir. Entonces, ¿quién es la jerarquía de las llamas? Aquellos fuegos con chispas, aquellos fuegos de la noche y los fuegos del día, ya lo vamos a ver. Va a haber más. Esto es interminable, ¿eh? Pero ves que da más y da más y da más. Ahora bien, lo bonito es que cuando Blavatsky no encuentra un mito donde describe eso, nos trae comentarios de los maestros y de los textos. El libro de antropogénesis se diferencia del cosmogénesis con la cantidad de comentarios extras que ella extrae de esos libros que no existen. A ver si algún día los encuentra y los publica, por favor. ¿Verdad? Estamos hablando con nuestros dos lipicas ahí. Recordadores, indicadores y vendedores de los récords acásicos. A ver si un día los encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas, y yo tenía la duda, ¿habrá suficientemente el tiempo de en cada sloka traer los comentarios? Estuve a punto de caer en ese error, porque son 40, 60 hojas de comentarios en este libro de doctrina y realmente no hay tiempo. No se puede, ¿verdad? Tendríamos que quedar aquí todo el año. No hay problema. Pero es un trabajo que hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que parte de mi misión es mostrarle el trabajo milenario que hay que hacer. Que en vez de terrible y perverso, es aéreo, extraordinario y virtuoso. ¿Qué hay que hacer? Aéreo, ¿verdad? Somos gente aérea, no acuática. ¿A quién le gusta el agua? No, a mí. Bien. Sí, sí, cómo no. Esos fuegos de la noche y fuegos del día, ¿qué podría referirse a ciclos muy largos? ¿A los qué? A ciclos muy largos de todo este proceso. Son ciclos muy largos, pero aquí se refiere a Yanchohan específicos. A una serie ellos de... Ellos son de esa naturaleza, ellos mismos. Ellos son de esa naturaleza. A Yanchohan, a seres de la jerarquía que tienen la naturaleza de fuegos con chispas, de fuegos, así se los llama. Nuevamente, cada vez que veas un nombre de los Yanchohan, tienen que preguntarse, ¿de qué tradición viene? ¿De dónde escogió Blavatsky o los maestros esos nombres? ¿Verdad? La respuesta, por lo general, está en los comentarios de las danzas,
porque ahí dicen entonces de los Puranas. Vamos a ver el mito de los Agnisvakas, de las dinastías solares, de las dinastías lunares, y ahí viene bastante. Entonces, a muchas, digo yo, el 90% está contestado en sí mismo en los comentarios de la estancia. Muy pocas veces tenemos que ir a Google y decir, hey, ¿dónde vemos los fuegos de la noche y los fuegos del día? ¿Entiendes? Eso se puede hacer también cuando no lo encontramos en los comentarios. En esta época debieron cambiar los continentes y la actividad sísmica de hace volcanes y realmente modificó todo el tema del agua y toda la historia. Y eso es un tema muy interesante para el que le gusta la geología del planeta, ¿verdad? La astrofísica, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien aquí que le gusta eso? Nadie quiere poner las manos porque nos ponemos a trabajar, ¿verdad? Pero a ustedes que les interesa la astrofísica, la geología y todas las guías de la ciencia, entonces hay que buscar cómo la ciencia describe el planeta en la época primitiva, hace millones de años, hace cientos de millones, hace 50 millones. Hay mucho trabajo sobre eso. Que sea verdad, no, quizás es una hipótesis que hay que seguirla trabajando. No todo lo que la ciencia dice es una verdad absoluta, sino hipótesis en progreso, ¿verdad? Hipótesis en progreso. Pero nos da una idea de cómo era la Tierra en esa época. Entonces, en el Sloka 8 vemos que hay una jerarquía de seres divinos que se llaman las llamas, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día, que se encargaron en secar las aguas turbias y oscuras, ¿verdad? ¿Cómo las secaron? Con su calor. ¿Y de dónde salió el calor? Bueno, alegóricamente se llaman fuegos, ¿verdad? Y hay que buscar en todas las tradiciones quiénes fueron esos fuegos, cómo están representados los señores de las llamas, los dioses solares, los dioses del fuego. ¿Tiene? Sí, ¿tiene alguna relación con la transmisión de la que comentabas ayer de los planetas cuando se... Van uniendo y van transmitiendo esos principios, esa vitalidad, esa energía, y que esas jerarquías tienen que ver con la formación a todos los niveles de la Tierra. ¿Tiene algo que ver con...? Siempre, siempre. Porque hay jerarquía para todo. Todo lo que ocurre está dirigido por la jerarquía. El problema está que las jerarquías que dirigen a la parte física no dirigen la parte espiritual, ¿verdad? Y cuando hay un tiempo, un intervalo entre una y otra, ocurre esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? No hay un cuerpo para que las llamas produzcan el kama y el mana, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Había agua, habían desechos de rondas anteriores, la naturaleza no inteligente, ¿verdad? ¿Produjo qué? Hombres acuáticos, terribles. Entonces, ¿qué pasa? Hay que destruirlos, porque si no, los que vienen buenitos los matan los malitos, ¿verdad? Entonces, eso no puede existir. Ahora, ¿esto es alegórico o es físico? Para mí esto es bien físico. Esto pasó, dime. Hay algo muy interesante, no sé, a mí me parece, cuando se habla de los famosos secadores, si estos son todas las huestes de los que secan el planeta, vamos a hablarlo así, físicamente, en aquella época, para deshacerse de estos seres, hombres acuáticos, y ellos son los que nos dan el cuarto, el Kama Rupa. Me llama la atención porque vienen de las mansiones de los mortales inmortales. Sí. ¿Qué quiere decir que fueron mortales, pero ahora son inmortales? Pareciera, ¿verdad? O intermedio. Que fueron seres humanos en otra evolución, claro. Y ahora son seres inmortales y son los que nos darán
El karma. El karma, el cuarto principio. El cuarto. Que unido con el quinto nos da el alma animal, ¿verdad? O personalidad. Muy importante. Y ahí entonces estamos en una jerarquía más humana, por decirlo así. O relacionado con el humanismo de nosotros. Entonces, los que nos van a dar karma, pues son destructores. Al final, por eso los destructores que llevamos no nos quita nadie, supongo. O sea, la naturaleza. Ahí nos da la dualidad, ¿verdad? Sí. Nos da la posibilidad de lo que se llama el pecado. Sí. La dualidad, el bien y el mal. Y porque todo ellos eso, son usados para hacer un bien. Sí, digamos, claro, es la ley de la vida. Plan. Es una fuerza que nosotros conducimos de una manera u otra. Claro. Por eso nuestra naturaleza también es muy destructiva. Exactamente. Muy interesante, ¿verdad? Elaborar y meditar sobre esto y escribir lo que nace, ¿verdad? Sí. Esto vale, vamos a poner arriba, porque es normal que estos hombres perversos tienen el mal. Tienen el mal, no tienen el bien, solo tienen una. Sí, pero no tienen inteligencia, ¿verdad? ni tienen personalidad. Pero se está calificando en la descripción, hay una calificación de los son perversos. Y terribles. No se te olvide los terribles. Luego, un poco si vemos esto, la tierra es su madurez, no sabe a quién preguntar sol y le dice ve con tu madre, ve con la luna, sí. Pregúntale a ella. Y ahí hay problemas de organización. Y ahora que hablamos de los juegos. Y vamos a ayudar. Sí. Ahora que hablamos de los juegos, en la doctrina secreta se mencionan a lo mejor 30 o 40 seres de fuego. Sí, sí, como jerarquías de fuego hay por todos lados. Entonces, total pueden llegar a 49, 7%, pero digamos que el fuego se descompone en la diversidad en un montón de elementos. Claro. Y aquí se necesitan muchos para secar. Por supuesto. Se necesitan muchos para secar esta etapa que es un ciclo. Si usamos la ley de ciclicidad, es un ciclo claro. Necesario claro. Para pasar al siguiente nivel y poder llegar a la parte, digamos, mental. Entonces, es, como dices tú, muy interesante ver la forma como el ciclo se va produciendo. Y con nuestros ojos empezamos a ver esta película, pero en realidad yo alguna vez escuché, estando con Isaac tomando cursos de tiempo, que alguien decía que todo depende del punto de vista, dice, porque para lo que el ser humano es estiércol y excremento y es asqueroso, para la madre tierra con el tenedor y la cuchara es alimento. Entonces depende de cómo se vea y el ángulo desde el cual se ve. Y no estamos viendo esto desde la división humana con nuestra. Entonces, y claro, ver hacia abajo nos horroriza la descripción. Vemos okay. Toda la perversidad y la terribilidad. Y la posibilidad. Entonces, bueno, es un comentario, porque dentro de todo esto yo creo que habría que ver, atreverse a bajar un poco, a entender, porque de hecho hay un investigador americano, el que hizo Cerebro 3 en 1, que dice que tenemos un cerebro reptil, por eso los reptiles no tienen llanto de aproximación, porque si lo tuvieran se comerían a sus crías. Entonces es más o menos este entorno, ¿no? El entorno de un animal no tiene todavía desarrollada la mente, pues las crías tienen que protegerse, inclusive el propio progenitor. Es terrible, hiperpercibido. Pero es parte del ciclo, es el ciclo para pasar a lo más libre, para pasar al pensamiento. En esto que dijiste cosas muy interesantes, una de ellas es ¿cuánto tiempo duró el calor en la tierra para hacer para secar las aguas? ¿Verdad? Porque el mundo espiritual dicta, pero tiene que haber algo físico que seca las aguas. ¿Qué pasó ahí? Es el sol que secó las aguas, ¿verdad? Fueron los volcanes, ¿verdad? Que secaron las aguas. ¿Qué pasó? Eso hay que verlo, ¿verdad? En la evolución de la Tierra, en un momento dado, geológicamente, digo yo, ¿verdad? Hubo un calor antes que apareciera el ser humano, que secó las aguas y se nos murieron los hombres acuáticos terribles. Pero eso físicamente. ¿Cuánto tiempo hubo ese calor? Muchísimos años, no sé, lo sabemos, ¿verdad? Pero la ley dice, por eso es bien choca, ¿verdad? Vamos a secar. Y pasó algo. Que puede ser el sol, que puede ser los ciclos, el eje de la Tierra, algo, ¿verdad? La Tierra probablemente se perdió el principio cuando la Tierra estaba cambiando, ajustando.
ajustando, cambiando, ¿verdad? Estaba de costado, ¿verdad? Y que vas a concluir con el calor, ¿verdad? Que haya calor, que haya estaciones. Y... Claro. Por supuesto, pero estamos hablando en este momento, ¿verdad? ¿Qué condiciones hay en el planeta que concurre que los fuegos y las llamas, ¿verdad? Dijeron, vamos a secar las aguas turbias con el calor. Pues el calor es el trauma de la Tierra, ¿verdad? Que nos va a secar. Y tiene que haber todo eso, formaciones de la Tierra, ¿verdad? Lava ígnea, todo eso, ¿verdad? Eso, todo eso hay que estudiar, al que le guste, al que le interese. ¿Seguimos? Con su calor las agotaron, los la de la altura y los lamayín de abajo vinieron, hicieron morir a las formas de dos y de cuatro caras. ¡Wow! Ahora tenemos que luchar con los hombres cabríos, con los hombres de cabeza de perro, con los hombres de cuerpo de perro. Fíjense todas las monstruosidades que había en esa época, ¿verdad? Estos son dramas mitológicos, ¿verdad? Folclóricos. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿De qué mitos vienen estas palabras? Hay que buscarlos, de la Grecia antigua, ¿verdad? Mesopotamia. Siempre hay mitos, por favor, hay que estudiar mitos para ver de qué pasado nos habla. ¿De acuerdo? Hay que buscar en la mitología. En la India hay muchas figuras de dioses con varias caras. Claro, Pan, ¿te acuerdas? El dios de la naturaleza, es como cabrío, ¿verdad? Sí. Pero él era un sabio, él educaba a Hércules, educaba... Es interesante, ¿verdad? Pero sin embargo está ahí, cabeza de perro, el más famoso, el Anubis, ¿verdad? En el antiguo Egipto. El hombre con cuerpo de pez, las sirenas, tenemos las sirenas, etc. Hay bastante mitología sobre eso. Lo importante es que al secar ese calor hicieron morir a todo eso. No solamente acuáticos, pero todo lo que había engendrado la Tierra sin la inteligencia, ¿verdad? Sin tener las mónadas humanas trabajando sobre ello. A mí me llama la atención la palabra luchar. La palabra luchar. Lucharon contra los hombres. Y para luchar se necesitan los. Entonces, lucharon esas huestes. Da la intención que lucharon contra, porque secar no es lo mismo que luchar. Claro. Yo voy seco y no hay problema. Yo voy a luchar con que está preparado para ir a contra otro. Entonces da la impresión que hubo. Hay que meditar ahora en lo que significa luchar. ¿Qué problema tenemos? Entonces, imagínense, cerramos los ojos y decimos: sí, dramáticamente, luchar es dos, una actividad, ¿verdad? Desde pelea, etc. ¿Qué significa esotéricamente luchar? Energía contraria, ¿verdad? En oposición. Esto es muy físico, pero también puede ser alegórico. Estás luchando contra la parte animal. Exactamente. La parte animal que viene del pez, que sigue por el perro. Son características de animales asociadas a animales. Todo eso, ¿verdad? Entonces hay que buscar y hay que trascender la parte dramática, metafórica, alegórica, mitológica, en esotérica. La clave, ¿verdad? El cambio es oposición. ¿El cambio es? El cambio, ajá, todo esto. Es oposición. Pregunto yo. Si es oposición. ¿Es de oposición? Si es oposición. No, claro, es una oposición. Es, ya, es esta resistencia, es esta lucha. Claro, la lucha, o sea, de energías, ¿verdad? En este caso, leyes. La naturaleza con su poder creativo va en esa dirección, hacia lo ciego. Una naturaleza que está creando ciegamente criaturas. Tiene que crear. Esa es la ley de la naturaleza física. A crear, a ser. Vamos a ser seres.
Ahora vienen los Dien Chohan, estamos hablando ahora antropomórficamente, y dicen, vamos a crear, pero con una dirección del plan divino. Entonces hay dos direcciones, la Tierra y los Dien Chohan. ¿Lo ven? Tenemos que verlo con los ojos del alma. Tenemos la dirección de la Tierra y tenemos la dirección de los Dien Chohan. Tenemos la erosión del planeta y tenemos el ser humano que dice, no, voy a hacer una carretera ahí. Y la erosión la tumba y el ser humano construye. La erosión la quita, el ser humano construye. ¿Quién gana? Si es un Dien Chohan de la llama, lo seca y lo mata todo, etcétera, etcétera, o ponemos un puente que no necesita de la erosión y que baja hasta bien. O sea, ¿ves? Esa es la lucha, así lo veo yo. Una lucha entre dos direcciones. Una dirección blind, ciega, ciega. Una dirección ciega y una dirección inteligente. Es una lucha. Una lucha. Un cambio de tendencia es muy importante porque ahí vamos. Vamos a ese cambio de tendencia. ¿Cómo va el tiempo? No hay tiempo. Ok. Ok, otro descanso. Y entonces continuamos, ok. Grandes mareas ocurren, las aguas, ¿verdad? De pronto ya hay agua. ¿De dónde viene el agua en la Tierra? Es muy interesante, es un buen tema científico. Hay muchas teorías, ¿verdad? La que a mí me gusta es que Neptuno vació un vasito en la Tierra, muy linda, ¿verdad? Muy poética. Viene Neptuno y dijo, si a mí me toca vivir en el océano, voy a poner agua. Eso lo vi en la televisión. Se aprende mucho en la televisión, ¿no? Las primeras grandes mareas, entonces ya hay agua, ¿verdad? Y sabemos que la vida física apareció en el agua, ¿no es cierto? Algo así. Por lo menos dicen los científicos. La vida apareció en el agua. Interesante, si la vida apareció en el agua, ¿por qué nosotros no vivimos en el agua? ¿Por qué el ser humano, ya con mana, tuvo que vivir en el aire y no en el agua? Imagínense eso. Si hubiéramos de verdad, como salió, la vida apareció en el agua, tuvimos que salirnos del agua para formar, para no formar, para mantener el plan divino que se tuvo que realizar fuera del agua. ¿Interesante? Hay que meditar sobre eso. ¿Entienden eso? Si toda la vida se nació del agua, ¿por qué no vivimos acuáticamente? Eso es interesante. ¿Por qué necesitamos del prana del aire? ¿Por qué necesitamos vivir sobre el agua? Etcétera. ¿Y qué relación tiene eso con otros mundos donde no hay agua? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la última sloka habla del principio de la incrustación. Y estamos hablando de la vida en el agua, ¿verdad? Donde están los crustáceos, quizás, donde están las postras, donde la tierra ya está, las tierras formadas, etcétera. Entonces tenemos una estancia 2 donde todavía no está el ser humano. ¿Lo ven? No está el ser humano. Se están construyendo. Bien. Aquí están las slokas. Déjame ver si tengo cada una por separada. Sí. La rueda, el globo de la Tierra o el planeta, volteó por 300 millones de años. Eso significa 30 crores. 300 millones de años más. Construyó cuerpos, piedras blandas que se endurecieron, plantas duras que se ablandaron, lo visible de lo invisible, insectos y pequeñas vidas. Ella la sacudía, ella significa la tierra, ¿verdad? La rueda. La sacudía de su dorso cuando invadían a la madre. Después de 30 o 300 millones de años más, se volvió por completo de un lado, ¿verdad? Reposaba sobre su dorso, sobre su costado, y eso habla del eje de la tierra que está girando en su propia actividad, ¿verdad? En su propio ciclo
los ejes de la Tierra, ¿verdad? Sabemos que hay una precesión del equinoccio, que hay otro giro de aquí para allá. Sabemos que Groenlandia era tropical, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchos datos sobre eso. Aquí nos habla, ¿verdad?, de lo que pasaba en la Tierra durante ese momento de formación y de las primeras vidas que iba a pasar. Lo visible de lo invisible es obvio. Recuerde que todo lo que tenemos invisible es producido de las formas astrales. Todo tiene que seguir un plan astral. El plan astral sigue el plan ideal. Siendo formas no humanas en el sentido que las mónadas humanas todavía no han entrado. Dime, hermano. Continuamos teniendo el simbolismo de que hoy el feto se gesta en un líquido. Dime. El feto, la gestación, se produce flotando en líquido. Y si no se rompen aguas, no hay vida. Primero tienen que romper las aguas. Fíjense que eso es un punto, gracias, José, muy bueno. Que recapitula, ¿verdad? Sí, resume todo el proceso. Resume el proceso. ¿Nos damos cuenta? La ley de la vida, ¿verdad? Siempre recapitula. ¿La mente? La mente es aire. Okay. Interesante que nacimos en el agua, ¿verdad? Como vida en el planeta, y tenemos que salir del agua. El ser humano tiene que salir del agua. Y si nacemos en el agua, vamos mucho mejor para el bebé que nace. ¿En qué sentido? Hay muchos partos que se producen en bañeras especiales. ¿Oh, sí? Para que no sufran ningún trauma. Y ahí los bebés se han demostrado que son luego más felices, más realizados. Y aprenden a nadar más rápido. Los bebés flotan por naturaleza. ¿Verdad? Están acostumbrados a ese medio. ¿Verdad? Es interesante, muy interesante. ¿Han oído? ¿Alguna de ustedes, madres, ha dado luz dentro de una bañera? No, en la sauna esa, no pasa. No, ok. Pero es interesante, ¿verdad? Parece natural, ¿verdad? No está expandido, pero hay madres que lo piden. Es natural, es muy natural. Creativa, energética, sola, sin inteligencia, sin plan divino. Esa naturaleza sola fracasa. ¿Qué significa fracasa? O el fracaso de la naturaleza, que no produce formas en las cuales los seres divinos de la llama proporcionen o encuentran un centro, un cuerpo donde puedan proporcionar la inteligencia, el manas, el principio manas.
Esto es fracaso. Toda la idea de la antropogénesis es llegar a un momento clave, culminante en la evolución de la mónada, en la cual la forma ha evolucionado de tal manera que el espacio dentro de los principios del ser humano dedicada al manas se pueda llenar de manas, por decirlo así. Esa es la función de los seres solares, de la jerarquía, de las llamas divinas. ¿Estamos claros? Sin esa jerarquía, la naturaleza, que es muy impulsiva, pránica, fojática, que quiere engendrar, va a hacerlo, pero no desde el punto de vista del plan divino. ¿Lo ven? El plan divino es llegar a una forma humana en la cual, en un momento determinado, por el karma, por los ciclos de necesidad, los seres de la llama proveen al ser humano de su mentalidad, manas. Eso lo vamos a ver quizás mañana. Hoy vamos a ver el fracaso. El fracaso. Entonces, en la estancia 2 hay 6 slokas, ¿verdad? De las 5 a las 10. La primera nos va a decir: después de enormes periodos, la tierra cría monstruos. Si lo dejamos en la tierra, va a tomar materiales y por una transformación alquímica sin inteligencia, sin guía divina, va a producir monstruos. Eso es interesante. Si dejamos en un laboratorio elementos orgánicos, se va a producir monstruos. Quizás, ¿verdad? No inteligencia. Para inteligencia se necesita algo más. Los creadores se disgustan. Ellos secan la tierra, destruyen las formas. Las primeras